Buen domingo para todos. A pocos días de cumplir los 100 días de gobierno de Juan Carlos Varela, analizaremos los principales retos y logros de esta administración. Más adelante también hablaremos del caso del magistrado Alejandro Moncada Luna. En esta primera parte empezamos con el secretario de Metas, Carlos Dubois. Bienvenido. También Gracias. María Roquebert, exministra de Desarrollo Social. Hola. Felipe Chapman, economista. Y Severino Mejía, de la Universidad de Panamá, especialista en seguridad. Nos acompañará en unos minutos el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Bienvenido, señor Dubois. Usted es el encargado de que las promesas de campaña se conviertan en realidad. A 100 días de gobierno, ¿cuál es su balance? Sí, mira, primero que todo, estos tres meses de gestión han sido muy positivos, muy favorables en poder planificar, poder desarrollar una política y una visión de Estado del señor presidente Varela en base y enfocado principalmente en sus pilares más importantes, ¿no? ¿Qué son cuáles? Sanidad básica, principalmente. Plan 100, ya ha empezado sus inicios en sus principales provincias, sus principales sectores, el área de San Miguelito, en el interior y en Colón. Lo que se inicia en la parte de diagnóstico, planificación, las primeras licitaciones, tema de renovación de Colón. Ya tenemos un equipo, una unidad gestora, trabajando un proyecto muy ambicioso, un proyecto complejo, un proyecto de infraestructura de intervención social y renovación del casco antiguo de Colón, donde se iban a invertir más de 500 millones de balboa en más de 10 proyectos simultáneamente trabajados, que tomarán 36 a 40 meses. Y en una fase preliminar que debe estar arrancando ya licitaciones en los próximos 15, 20 días. También el tema de barrios seguros, un importante proyecto de apoyo a esos jóvenes en riesgo para darle la oportunidad que tienen de insertarse en el desarrollo del país, generando empleo, generando buenos salarios y sacando las pandillas que hoy día están principalmente afectando sectores como San Miguelito, Colón, diferentes corregimientos. Así que el tema de alimentos, hemos podido bajar el costo de la canasta básica, hemos podido trabajar de la mano con el sector agro para poder tener una estrategia y un plan de apoyo al sector para poder reducir esa presión que había en los alimentos. Y en fin, una gran cantidad de proyectos que se han venido desarrollando en estos 90 días para poder darle respuesta y resultados rápidos a la población. Sin embargo, quedan muchos proyectos por desarrollar. Esto es principalmente planificación, un diagnóstico que se está haciendo en muchas instituciones por el tema financiero también, que vamos a entrar más adelante a hablar un poquito de las finanzas, y poder en enero tener, como quien dice, esos proyectos en el verano andando y en ejecución para poder empezar a dar respuesta, en muchos casos en tema de infraestructura, ¿no? Porque sin la infraestructura el desarrollo económico se ve limitado, y el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano en poder trabajar juntos de una manera ordenada y planificada, temas de agua, temas de infraestructura, temas de carreteras, metro, logístico, aeropuerto, y en ese sentido el presidente y su equipo de trabajo, su gabinete, están trabajando en una gran cantidad de proyectos y dentro de la Secretaría de Metas lo que se hace es coordinar, ser un integrador entre todos los ministros y el señor presidente para poder cada semana darle informe sobre si hay recursos, si hay las tierras, si están los pliegos, si está el marco legal, jurídico sobre algún tipo de proyecto, y poder ir trabajando de una manera como integrador de diferentes instituciones a que se den esos resultados. Así que hay una gran cantidad de proyectos que hemos empezado a trabajar y poco a poco se van a ir viendo esos frutos. Esos frutos en el área social, María ha mencionado cosas como la sanidad básica. Yo quiero preguntarte cuáles deben ser esos principios rectores en una política social efectiva. Hace tres meses me preguntaban precisamente al inicio del gobierno cuál era el principal reto en área social, y yo contestaba que coherencia. Tres meses después sigo contestando coherencia, y posiblemente después de un quinquenio la respuesta sea la misma, espero que no tan grave como ahora, pero lo cierto, sería responsable de mi parte decir que todos los problemas comenzaron ahora y que se van a resolver en un quinquenio, pero sí coherencia en materia social, porque no podemos seguir siendo ese país campeón en competitividad y al mismo tiempo campeón en desigualdad. No podemos seguir siendo el país del pleno empleo, pero también del 38% por de informalidad, o de un 11% de subempleo invisible. ¿Cómo podemos ser país
con tantas contradicciones y por lo tanto me parece que dentro de las metas también debe estar el tema de la integralidad y el fortalecimiento de la institucionalidad social para atacar esos problemas. Claro, hemos avanzado sí. como país, ¿cierto? Pero todavía falta mucho por hacer. ¿Cómo se entiende esa reducción de la pobreza que según organismos internacionales ha logrado Panamá? Sí, pero hay que recordar que hemos cumplido el objetivo del milenio de reducción de la indigencia. Panamá no está solo para cumplir la meta de la indigencia. Panamá tiene que avanzar en términos de reducción de pobreza, que también lo hemos logrado, pero también en términos de calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se trata solo de tener un poco más de estabilidad, es decir, salir de la indigencia o, en el caso nuestro, pasar de la pobreza extrema a la pobreza. No se trata solo de eso, sino avanzar realmente en la garantía de derechos plenos para los ciudadanos y las ciudadanas de Panamá. En ese sentido son los retos que tenemos que abordar. Retos importantes. Señor Mejía, en unos minutos nos va a acompañar también el ministro de Seguridad. Y la percepción ciudadana es que esta se ha empeorado. Hay un plan de gobierno destinado a reinsertar a los pandilleros. E incluso se han ofrecido empleos y una tregua. Han habido muchas quejas alrededor de ese plan. ¿Cuál es su visión? Yo creo que a 24 años de inicio de la era democrática en nuestro país, ya es tiempo que la República de Panamá escale o transite a una política pública de Estado. Y aprovechando la presencia del secretario de Meta, yo creo que es importante lograr ese propósito. La Universidad de Panamá desarrolló con la sociedad civil, inclusive hay un decreto ejecutivo vigente, que es el decreto número 260, de junio del 2006, que estableció los lineamientos generales de una política criminológica. El problema es que si nosotros recurrentemente seguimos viendo el árbol y no la inmensidad del bosque, vamos a seguir dando traspiés y traspiés. El enfoque del programa Barrio Seguro no es malo, pero le falta. Hay que complementar algunas otras variables importantes para poder entender el fenómeno de la delincuencia. Primero, que tenemos que partir de la premisa que la violencia y la inseguridad es un problema de salud pública. Y si nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué medicamento vamos a dar para poder darle fortaleza a la prevención primaria? En la medida que el Estado panameño, ojo, hablo del Estado, no del gobierno, se aboque a prevenir de que los jóvenes en riesgo crucen esa línea del bien y del mal, el Estado panameño va a salir exitoso. Por lo tanto, yo creo que es imperativo tener una visión mucho más amplia y abanico para poder atender no solo el tema de las pandillas, que es uno de los generadores de violencia. Y si nosotros observamos las estadísticas, los homicidios se dan precisamente por rencillas, riñas y pandillerismo. Es un poco complicado poder rehabilitar a una persona que ya tiene una conducta antisocial arraigada. En él subyace esa conducta antisocial. Por lo tanto, la atención que se le da a un individuo que es reprimido permanentemente no se va a resolver quizás dándole un trabajo. Es un paliativo nada más. A él hay que darle una atención clínica criminológica hacia atrás para ver la posibilidad de que el Estado tenga la confianza que una vez se rehabilite se pueda reinsertar a la sociedad y que la empresa privada tenga la confianza de poder incorporarlo al empleo y no tener el problema que lo va a tener que denunciar porque le robó o hizo cualquier tipo de delito. Claro. Es un tema complejo que definitivamente es necesario hacerlo porque la República de Panamá está expuesta a emparejarse o igualar condiciones similares, aunque no quiero ser una voz agorera con esto, de los países de la subregión centroamericana. No tenemos por qué llegar a los rangos de violencia del mundo. Es correcto, sí. Todavía tenemos tiempo de hacerlo y, muy importante, con la participación de la sociedad civil. El problema de la inseguridad no es un problema único reduciendo la gestión policial. El Estado en su conjunto con la sociedad civil, toda la sociedad debe participar. Aquí no hay cabida de banderías políticas. Así es, no ya llegó el ministro Aguilera y vamos a ahondar en eso en próximos bloques para que él también nos dé su versión. Felipe, para lograr todas estas metas sociales y de seguridad se necesita dinero. El gobierno del presidente Varela entró diciendo que
durante 5 años se había gastado más de lo que se tenía e incluso se habían maquillado las finanzas públicas. Ahora se está subiendo el déficit fiscal a 3.9%. ¿Qué significa esto? Bueno, es un reflejo de lo que hemos hablado inclusive antes en este programa. Venimos de un periodo donde probablemente es resultado del manejo financiero y fiscal más laxo, menos disciplinado y probablemente más irresponsable que ha visto Panamá en los últimos 25 años. Hemos más que duplicado la deuda pública. La relación o el coeficiente de endeudamiento que inició en 45%, si a la deuda del gobierno central se le añaden nuevas obligaciones como los llave en mano, la Empresa Nacional de Autopistas, el aeropuerto de Tocumen, va a llegar en el mejor de los casos igualmente al 45% o probablemente más alto. Cuando en el quinquenio inmediatamente anterior se había pasado de 75 el coeficiente a 40, lo cual si hubiéramos mantenido como mínimo una tendencia lejanamente similar, perfectamente hubiéramos podido terminar en 30%, en un coeficiente de 30, sin haber sacrificado crecimiento económico. Es más, hubiésemos podido tener crecimiento económico sin aumento desmedido de los precios, lo que lamentablemente es lo que trajo el control de precios, que como sabes yo no estoy de acuerdo con ello. Que también vamos a hablar de eso porque hay muchísimos temas para abordar. Pero eso es producto del recalentamiento de la economía que vino recalentada principalmente por una contratación excesiva e injustificada de deuda pública que pone evidentemente a este gobierno y probablemente al siguiente en aprieto financiero. Es decir, lo que saca, el legado que tenemos de 5 años va a tomar más de cinco años para corregirlo. Así es. Tenemos mucho de qué hablar. Hemos hablado de inseguridad, pandillas, política social y unas finanzas no tan estables y no tan saneadas. Usted quédese en el radar. Estamos hablando de 100 días de gobierno de Juan Carlos Varela.